Bienvenido, señor. Otro video. Los que no tienen voz, nosotros. Chado Blow. Toma, tipo. ¿Qué es lo que es? Y esta vez, señores, le tocó a Jardines del Norte para ponerte la TV apoyando los nuevos talentos, apoyando los que necesitan el apoyo. Para ponerte la TV en los Jardines del Norte, estamos con un chamaquito que la tiene bien de flow, bien de manejo, bien de música y bien de mujeres. Estamos aquí con Chado White. Toma, listo. Un placer, Chado Guay, para ponerte la TV, los que están rompiendo actualmente en el bajo mundo. Pues que lo que es con el chamaquito, pues, tiene un manejo que increíble. Gracias a Dios, tú sabes, las cosas han ido fluyendo orgánicamente y te dio la oportunidad aquí por bajar para que sepan de mi historia, tu público, y también mi público sepan del proyecto tan bonito que ustedes están haciendo. Gracias, gracias, gracias por el apoyo y por la oportunidad que nos da para ponerte la TV y para que la gente para ponerte la TV sigan tu contenido. Chado, ¿desde cuándo estás tú en la música? Aproximadamente, yo comencé a escribir a los 15 años, pero hace como ya 5 años atrás fue que comencé a darle la prioridad al proyecto que lo ameritaba. Tú sabes, ir a los programas, tocar puertas y ese tipo de cosas. Bien, bien. Entrando de una vez de lleno, Chado, porque uno se confunde y hasta yo mismo ahorita me confundí. ¿Por qué Chado White? O sea, Sombra Negra. Tú sabes que la gente siempre me pregunta como que por qué, si es por el otro oponente que tiene un nombre parecido, pero realmente el nombre de Chado White es Sombra Blanca y significa como yo quiero que vean mi producto como algo diferente realmente, algo diferente a lo que ya está en el mercado, por eso el nombre. Chado White, que me confundí y dije Sombra Negra, pero me corregiste, tú sabes, el inglés... Estoy flojo de inglés, tengo que ponerme para eso. Dale para acá, Michael, dale para acá. Vamos para acá, vamos a sentar un poco ahí a hablar de la trayectoria de Chado. Chado, la producción es tuya. ¿Dónde tú realizas, dónde grabas y quiénes son los productores? Bien, yo, o sea, siempre me ha gustado probar la diversidad de los productores porque eso es como el sazón, tú sabes que hay que ponerle su condimento diferente, cada productor tiene un sazón diferente. El tema de Boca Chica, que es el que estamos entrenando, fue donde Imperio, allá en Villa María, un chamaquito que la está rompiendo ahora mismo, y fue una idea que hice en conjunto a un colaborador de mi proyecto también, que respeto mucho, que se llama Jay Ocas. Estaban un día conversando por WhatsApp y me dijo algo, no recuerdo qué fue, yo le dije, coño, se van a ir de Boca Chica la gente. Y él dijo, coño, pero eso suena bien para un tema. Y ya tú sabes, desarrollamos la idea y rompimos. Y gracias a Dios la gente lo está aceptando muy bien. Suena muy bien el tema. Yo estuve mirando y tú tienes un buen manejo. Y para el tiempo que tiene, que salió, va muy bien. ¿Cuáles son los métodos que tú utilizas para promocionar tu música, para promocionar tu proyecto? ¿Y cómo hacen para que caminen así tan rápido a la velocidad que van? Porque tú me estuviste diciendo que tú trabajas aparte de lo de la música. Entonces, el tiempo que tú sacas para promocionarlo y cómo. Bueno, tú sabes, yo quiero aprovechar también que esto lo escuchen los nuevos talentos, porque nosotros los nuevos talentos tenemos un pequeño problema, la mayoría. Y es que nosotros esperamos que llegue un inversionista o alguien a hacer lo que nosotros debemos inicialmente hacer nosotros, porque si tú no inviertes en un proyecto, nadie va a venir y que invertir en él. Entonces yo trabajo 8 horas, como te comenté anteriormente, para poder sustentar mi imagen, mi proyecto musical, lo que a mí me gusta realmente. Lo promociono a través de las redes sociales para que el producto realmente, el público, sea el que me dé el visto bueno. Y gracias a Dios ha tenido una excelente aceptación. También se han involucrado los DJs, los locutores, que yo siempre voy y toco la puerta. Soy un chamaquito joseador, todo el que está en el medio me conoce, o la gran parte, para no decir todo, porque saben que en verdad estoy puesto para esto. Estoy puesto para mi proyecto y para crecer realmente. Chado, ¿qué trabajas tú? En lo que llegan los billullos, los cuartos de la música, ¿cómo te entran los ingresos? ¿De qué? ¿Qué haces? Yo trabajo en una compañía telefónica conocida, evitando que los clientes se vayan, dándole cotorra a los clientes para que se queden con el servicio. Esos clientes que están quillados, no, yo me quiero ir porque la factura me llegó de tanto, el servicio no sirve, qué sé yo cuánto. Entonces yo digo, no, señora, mire esto y esto, la empresa le va a dar esto y esto, tranquila, que ya para la próxima factura todo va a estar ready, todo va a estar normal. Vivimos del cuento, como dicen, vivimos del cuento. Realmente, sí, de la cotorra, pero me surge, a raíz de esa conversación, de esa que tú estás diciendo, me surge una inquietud. Chado, este es un mundo urbano donde hay que tener pila de cotorra, porque tú sabes que salen pila de nuevo talento a diario con Helga Nueva.
y vemos que tú trabajas para gente formal. ¿Cómo tú te manejas con el vocabulario del barrio, que hay que tener un chamaquito que viene de que está en el bajo mundo, a una empresa formal, hablar con clientes muy decentes y muy tranquilos? ¿Cómo te manejas tú con esos dos lenguajes? Está buena esa pregunta, pero es un equilibrio, es como un chip, como que tú te pones. Yo, por ejemplo, me programo de 9 a 6, el chamaquito formal de la empresa, bla, 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 tú me entiendes. Ya de ahí en adelante, Shadow White, que es el chamaquito que la vivencia de la calle, el romantiqueo para las baby, ese tipo de cosas. O sea, es como una doble vida que, al igual que yo, tienen la mayoría de nuevos talentos que todavía no se dedican al 100% a lo que es lo musical, que buscan su dinero para poder seguir sustentando su proyecto. Hice la vuelta. Chado, por esa misma línea, sabemos que es un mundo de muchas cosas que le pasan a una. ¿Experiencia o historia que tú has vivido en el barrio o en este mundo, con mujeres o con panas? ¿Te ha pasado algo con alguna tipa o pana tuyo que te hayan hecho, alguna historia que tú tengas que contar? Puede ser dentro de lo musical también. Exacto. Bueno, a mí me pasó algo que ya me dolió pila en ese momento, loco, porque mira lo que pasa. Yo me dedico a esto desde que yo estaba, si no me equivoco, en tercero de bachiller. Yo comencé a escribir cuando estaba en segundo. Pero ya en lo que es tercero y cuarto, ya en cuarto, ya toda la gente sabía que yo cantaba ya en el curso. ¿Qué pasa? Estaba la esperada promoción de cuarto. Y ustedes saben que siempre hay unos cuantos en el salón que son como los que ellos son organiza todo, los que ellos son los que controlan todo, supuestamente ellos. Viene la promoción y todo el mundo está esperando como la canción para la promoción. Y yo, bueno, eso se cae de la mata, porque si ellos saben que yo soy el que canto, me van a decir a mí. Compadre, cuando yo veo que ya la vaina se está confirmando y toda la vaina, y buscan un chamaquito y que de los ríos, sabiendo que yo estaba ahí. Compadre, eso me dolió pila, pero yo dije, yo lo utilicé como una motivación. Yo dije, está bien, ustedes no creyeron en mí en ese tiempo. A lo mejor me veían como un loquito, como qué sé yo, pero yo les voy a demostrar a ellos que en verdad yo puedo y que yo la tengo y que yo voy a tirar para adelante. Y gracias a Dios, muchas de esas personas hoy en día me han visto y me han dicho, coño, loco, en verdad yo te subestimaba o realmente no te traté de la forma que debía, pero tú la tienes, tú eres un guerrero y sigue hacia adelante. Y no tengo rencor, pero fue algo que me marcó en ese momento. Se marcó ese mal momento. Con mujeres, ¿te ha pasado? Tú estás casado, tienes tu novia, que tú puedas decir algo de alguna mujer que viviste alguna experiencia mala con ella. Bueno, yo estoy soltero ahora mismo y realmente lo más que me pasó fue cuando yo era como chamaquito, eso a los 15 años, que yo me gustaba una chamaquita, yo siempre le esperaba que ella saliera del colegio. Yo en ese tiempo era como muy bajo perfil, muy tímido. Y yo siempre la acompañaba desde el colegio que está para allá atrás hasta allá adelante. Tú sabes, para hablar con ella y viceversa. ¿Qué pasa? Que y dice el amigo mío, coño, pero ¿cuándo es que tú te le vas a estar? Porque ella seguro está esperando eso. Y yo, está bien, ya, mañana mismo. Compré una flor, una vaina, compay. Y yo no voy, y está el amigo mío sentado ahí. En otro vocabulario, tú eras palomo antes. Era palomísimo, compay. Yo dije con la flor y la vaina. Cuando yo vi que esa tipa venía, yo hice así a esas flores, compay. Y la acompañé, dije hasta allá. Y el amigo mío, tú verás qué le va a decir. El otro amigo mío que me conocía, Pire, no le va a decir nada. Tú verás que así va a ser. Cuando ellos me ven que yo vengo de allá para acá y me está viendo la cara, ese no le dijo nada. No, ¿y qué pasó? No, papá, no le dije nada. Esa mujer no me dejaba hablar. Eso era hable y hable. Pero era la vergüenza, compadre, que yo tenía en ese tiempo. ¿Y cómo tú desarrollas el tigueraje? ¿Cómo evoluciona tú con tigueraje ya? Bueno, yo me desarrollé por el tigueraje. Tú no me lo vas a creer, pero fue por esto mismo de la música. Porque llegó un momento que yo era tan tímido que había muchas oportunidades que la estaba dejando pasar. Yo, no, yo tengo que abrirme. Ya la gente tiene que saber quién soy yo, qué yo canto, cuál es mi música y todo eso. Entonces ya a mí se me da lo mismo. Llega un teteo, güey, mi hermano, saludos, bendiciones. Ponme ese tema ahí, por favor, que yo canto. Es un nuevo talento, apóyame. Y así sucesivamente. Y 10 veces una emisora, aunque el tipo me diga, ven mañana, ven mañana, ven mañana. Y así sucesivamente. Eso es bueno, eso es importante que tú lo resaltes y lo digas. Porque, exacto, persistir, resistir e insistir. Porque hay mucho nuevo talento y muchas personas en la vida a diaria que muchas veces se desencantan.
cuando no le dan una oportunidad en el momento que ellos la quieren, ellos se desencantan y se quitan. Y en la vida nada es tan fácil como uno lo ve o como uno piensa. Uno tiene que seguir insistiendo. Fallé hoy, mañana otra vez, porque va a llegar el día que ese es tu día. Ese es el día que te van a dar la oportunidad. Y el día que papá Dios dice, es tu día, aprovechalo, ese es. Chado, tú eres un chamaquito como tranquilo, como que te gusta la música más romántica, que dembow a volumen. ¿Tú le cantas más a las mujeres? Sí, yo realmente mi trayectoria es más de romantiqueo, pero ahora ya hice un crossover con este tema para darle más calor a los tigres del barrio, porque yo quiero ser un concepto, o sea, global, que acapare lo que viene siendo los diferentes públicos. Tú sabes, que un tigre diga, coño, el chamaquito la tiene, como una tipa en verdad, diga, también me gusta la música que él hace romántica, ¿me entiendes? Sí. Te veo con un flow también clásico, que va como con el estilo musical tuyo. ¿Quién elige ese estilo así de vestimenta? ¿Tú mismo o tú sigues algún artista que es el flow que tú sigues? No, yo mismo, o sea, siempre trato como de adaptarme. Antes yo me pasaba el blower, ahora me estoy haciendo una trenza. Este concepto de blanco es, tú sabes, por alusivo a mi nombre, la sombra blanca, y así sucesivamente, tú sabes. Siempre trato de innovar, de llevarle algo. No quiero ser un artista predecible, que la gente me vea y diga, ah, no, ese tal fulano, sino siempre variar, que la gente siempre esté esperando algo de mí. Artistas que te inspiran o que tú sigues, que son inspiraciones para ti, que tú dices, coño, me gusta el estilo de fulano, o que te inspiraron a entrar a este género. Tiene que ser dominicano, puede ser. No, cualquiera, no importa nacionalidad. Bueno, te voy a hablar primero de los dominicanos. Los dominicanos, por ejemplo, me gustó mucho y me inspiró mucho en un cierto momento el poeta callejero, por la historia que tiene, un chamaquito que vino de San Juan, se superó y transmitía también eso en su vivencia de las canciones. También el Lápiz Consciente, ya afuera, J Balvin y Nicky Jam. Exacto. Veo que tú sigues como la misma línea clásica. ¿Tú no haces rap? Yo tengo rap, realmente no lo he tirado por lo que es la misma comercialización, como de querer conectar con el público, pero yo tengo rap. Yo escribí un verso incluso antes de que ustedes vinieran aquí, que era, dice, sonando en los kitipones, la baby escucha y mueven los chapones, los tigres no usan crata, ahora funden con mis canciones, ellos hablan y se oponen, pero vivo en sus menciones, saben que nunca seré igual aunque mueran y me clonen, siempre low profile y aún así soy el king, frustración del envidioso y para la baby un mastil, mi talento lo demuestra, ¿para qué lo voy a decir? Si hasta los ojos del obico lo tengo puesto en mí. Coño, bro, tú tienes flow de rap. Chado, ¿tú vivías aquí? ¿Tienes mucho tiempo viviendo aquí? Desde los 11 años, porque yo vivía en Villa María y después me mudé para acá. Por eso te iba a decir que cómo tú logras conectar con Sonido Bacano y por qué no han hecho una colaboración ustedes. Sonido Bacano es mi hermano, loco. Yo lo conocí desde los 7 años. Nosotros éramos los chamaquitos carpetosos que vivían, tú sabes, por los cines. No, deja tu cotorra. Deja tu cotorra, porque Sonido Bacano, un chamaquito que se ve bien. Quizás ustedes eran los bonitillos del barrio, los bonitillos, los que de la Sangraviel de ahí, y los que se robaban todas las chamaquitas. Bueno. Porque te veo a ti con braces, y una vez se usaba que lo que tenían los braces eran de que los bonitillos, los que gustaban. Y el Sonido Bacano una vez también tenía braces. Oye, lo que pasa fue que Sonido Bacano fue un bonitillo primero que yo, porque yo en ese tiempo estaba, ya tú sabes, parecía Jimmy Neutron, cabezón y piel de vaina. Pero el chamaquito en verdad lo quiero como un hermano, siempre hemos estado, tú sabes, conversando de hacer una colaboración, pero el tiempo no se ha dado porque él ha estado como en su proyecto muy enfocado y yo en el mío. Pero a veces yo le digo, loco, ¿cómo suena esa canción? Dame tu opinión. Y él me manda canciones que no han salido, yo le digo, loco, mira, esto me gusta, así sucesivamente. Siempre vivimos en contacto realmente. Tú sabes que esas son las mejores amistades, que aunque no hagan colaboraciones, se mantiene el contacto. No han trabajado unidos, pero se mantiene el contacto y la colaboración de fulano, chequéame cómo usted te trabajo, él también a ti, y esa es la amistad que siempre permanece, no una amistad que
estoy contigo porque vamos a hacer una canción y después se desconectan. Esa es la que dura. Exactamente. E incluso yo siempre me gusta como mandarle los temas a él porque él es una persona que él me va a decir, yo sé que él me va a decir, me duela o no, mira, eso está, eso no está. Yo creo que tú le puedes cambiar esto, agregarle esto. Y es una persona 100% transparente, como él sabe también que yo soy con él. Y yo sé que cuando nosotros nos juntemos y hagamos algo, eso va a ser algo que va a poner a temblar allá Villa María, también aquí en Los Jardines, y sabrá Dios si hasta el país o fuera del país también. ¿Te mueves mucho tú aquí en Los Jardines? Si tú supieras, yo no paro mucho aquí, tú sabes, porque yo trabajo mi música, por ejemplo, en el Bajo Mundo. Aquí, por ejemplo, vengo ya del trabajo, cojo para la emisora, no paro mucho aquí en el sector. Pero desde que tengo un tiempo, de una vueltecita, me pongo a escribir en un parque, así. Sobre todo, gracias a Dios, muy tranquilo, muy bonito, y así sucesivamente. Cuando tú hablas del Bajo Mundo, ¿dónde te metes tú? Y desarróllame, ¿cuál es el área tuya del Bajo Mundo? Villa María, ¿qué más? Villa María, cuando voy a visitar Sonido, a grabar un Imperio, también a pasar un rato, tú sabes, para ver qué es lo que se mueve. También en Bella Colina, en Mano Guayabo, que es un bloque fogón, pero gracias a Dios yo llevo un tiempo bajando, trabajando lo mismo de mi música, porque tengo muchos amigos allá, como Jay Ocas, que es un compositor, intérprete durísimo también. Y voy, tú sabes, me mantengo viendo lo que se arma los fines de semana, los teteos, cómo se manejan las menores, los tigres de la calle, escuchando la vivencia y también viviendo parte de ella, porque al fin de cuentas siempre uno, cuando se mantiene en ese ambiente, tiene que vivir cosas. Chado, tú sabes que, como te dije detrás de cámara, es un género de mucho tigueraje y mucha vivencia. ¿Te ha tocado vivir algunos malos coros? ¿Has hecho tú en tu vida, no ahora, pero quizá en el pasado, has hecho tú alguna experiencia que te pasó con un malo coro, con una gente que te invitó a hacer un desacato? Realmente, para no hablarte mentira, no he tenido ese tipo de experiencia. Sí, por ejemplo, he llegado lugares donde, por ejemplo, se están consumiendo, tú sabes, ciertas sustancias. Pero los tigres en bacanería, como saben que yo no soy de ahí, me dicen, mi bro, hablamos ahora, tú sabes, que estoy en algo que no... Porque hay tigres que son conscientes, ellos sí saben que lo que están haciendo a lo mejor no está bien y no quieren involucrarte cuando saben que tú no eres de ese mundo. Pero del Bajo Mundo yo he aprendido que los tigres, muchas veces la gente margina a la gente que vive en los barrios, ah, no, que los tigres, qué sé yo cuánto, pero en los barrios se vive un sistema que es la lealtad. O sea, por ejemplo, tú vienes y me invitas a tu barrio y nadie se puede pasar conmigo. ¿Te ha pasado a ti que por estar en este mundo, familiares tuyos, amistades tuyos, te han dicho, te han rechazado o tú has escuchado que han hablado mal de ti? Fulano lo que está perdiendo tiempo ahí, porque ahí él no va a conseguir nada. Eso siempre pasa. Sí, y muchas veces la gente no te lo tiene que decir para tú saber que alguien te está subestimando, porque tú ves el trato y tú ves como cuando una gente te trata como que lo que tú estás haciendo es una locura. Pero realmente yo no lo culpo, porque al fin de cuentas cada quien tiene su creencia, pero yo tengo mi firmeza y mi creencia en lo que yo realmente quiero hacer en la vida, porque esto es lo que a mí me apasiona, ¿tú me entiendes? Es algo como que yo lo llevo dentro, que yo necesito desahogarme, decir lo que siento, lo que veo. O sea, eso es algo que viene dentro de mí. Eso es así, señores. Estamos aquí, como dijimos, en Jardines del Norte con Chado White. Ya ustedes saben, en inglés, chamaquito, es el nombre en inglés. Eso es Buscando Norte. ¿Cuál es tu norte a seguir? A propósito de norte, ¿qué tú sigues? ¿Cuáles son tus objetivos? Mi objetivo es que la gente se pueda identificar con las cosas que yo hago, como lo está haciendo en el momento, pero que ya sea algo más masivo. Que cuando se hable de Shadow White, se habla de un artista diferente, no un artista predecible. Alguien que te puede venir con algo del Bajo Mundo, te puede venir algo con conciencia, te puede venir con un romantiqueo, porque así es lo que yo quiero, que no me encasillen, no me encasillen de que yo soy rapero ni embucero. Yo soy un artista urbano que puede sorprenderte con cualquier género. Esa es la vuelta, señores, ya aquí. Dale para allá, Michael. Vamos ahí. Chado, de esa canción que tú tienes, la última, de Boca Chica, yo quiero que tú me cantes un pedacito ahí para que la gente escuche tu voz a capela y vean que lo que con la voz tuya natural, porque tú sabes que a veces hay unos truquitos en el estudio que... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo le invito a la gente que está viendo esta entrevista que escuche de Boca Chica en YouTube, que lo de Boca Chica de Chado White, ustedes van a ver un dembow sumamente jocoso, picante.
Yo le voy a cantar algo que viene. Dice, ahora la tengo prendida. La baby sabe quién tiene el saoco y está loca porque la choquete loco. Al demagogo sofoco, su comentario lo cojo de sopo. Mientras el booty de su jeva lo exploto, que aquí no andamos en coroto, siempre andamos en diligencia. Me gustan chiquitiqui con su plástico de agencia. Manejen bien esa envidia, vayan a buscar licencia. Que al nivel en que estamos ya no acepto competencia. Su comentario de verme mal, de cáncer a blandino. La noche está que promete, ya yo estoy listo, Quirino. Yo no soy Walter Mercado, de que panda de adivino. Siempre andamos seguro, humano, mi coro está bendecido. Chado guay. Señores, Shadow White, dale ahí donde te pueden conseguir, donde pueden ver tu música, donde pueden, en cuáles redes estás tú para que te busquen. Me pueden encontrar en Instagram como Shadow White RD, denle para allá, que por cierto tenemos un concurso ahora con el tema de Boca Chica, donde la gente que participa se va a poder buscar un menudito heavy, y también se pueden suscribir a mi canal Shadow White en YouTube para que puedan estar atentos de todos los temas y todo lo nuevo que viene. Sabes, señores, esto fue para ponerte la TV aquí con Shadow White. Sigan la música de él, un chamaquito clásico, un chamaquito que tiene buena música y que está haciendo su diligencia. Así es que suscríbete, activa la campanita, comparte el contenido. Hasta la próxima, para ponerte la TV.